I'd like to welcome everyone to the technical breakout session with our sponsors, Vortex, and introduce two speakers who will be giving us some technical presentations. And we have Herman Delgado, who is the commercial director, as well as Andre Ramirez, the business developer for Latin America. Muchas gracias, por dos. Over to you. Hola, buenos días a todos. Gracias, Herman. Empezamos ya, pues, Emerson. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a presentar un trabajo técnico. Estamos contentos de poder participar en Colombia, en la Colombia Wind Power por primera vez, y vamos a ver si en lo que viene podemos viajar hasta allí, que estaría muy bien. Vamos a presentar un trabajo técnico de calibración de datos de mapas de viento. Y en primer lugar, mi compañero Andrés Ramírez, a quien algunos de ustedes quizá ya conozcan, porque es el desarrollador de negocio para la TAM de Vortex. Nos hará una pequeña introducción de Vortex para ponernos en contexto, y seguidamente yo pues entraré en detalle en lo que es la metodología técnica del método que vamos a presentar, que se llama Remodeling. Adelante, André. Hola, buenas tardes a todos, buenos días allá. Bueno, como les explicaba Germán, nosotros el día de hoy vamos a presentar una validación técnica sobre uno de nuestros productos, que es FARM. Para situarnos en contexto un poco, Vortex lo que es, trabaja con remodelado de reanálisis a través de nuestro modelo WORTH, que es un modelo de mesoescala que mejora la resolución de los reanálisis, que son fuentes gratuitas a lo que todos podemos tener acceso. Sin embargo, a través de nuestra tecnología podemos tener datos con menor nivel de incertidumbre en cualquier sitio de Colombia, que es del evento que estamos hablando. Nosotros manejamos resoluciones hasta 100 metros, desde 3 kilómetros de resolución, y también tenemos diferentes portfolios de productos. El producto en el que estamos basándonos la presentación hoy es nuestro producto FARM, que es una solución para la extrapolación horizontal. Muchos en Latinoamérica utilizan WASP para... a través de una estación meteorológica, hacer una extrapolación horizontal y obtener un campo de viento. Nuestro producto FARM usa la metodología WORTH, que es nuestro modelo, resolviendo diferentes ecuaciones de la atmósfera, usando también no sé si lo ven en la pantalla, usamos la metodología del reanálisis, usamos el tipo de suelo y usamos la tipografía para mejorar cada una de las resoluciones y obtener el campo de alta resolución a 100 metros o hasta 30 metros de resolución. Hay un post-processing que podemos hacer a nuestro producto, que es lo que nos va a explicar más a fondo Germán, que es nuestra metodología de remodelado, que es a través de las mediciones que podemos tener en diferentes puntos, podemos hacer correcciones a esta malla o a este campo de viento en alta resolución. No sé si quieres retomarlo desde aquí, Germán. También nosotros vamos a tener hoy una sesión más a fondo de todos nuestros productos y de cada una de las... de cada una de la tecnología de las resoluciones y del zooming approach que llamamos en Vortex, en nuestro stand a las 1:30 de la tarde, hora de Colombia. ¿Vale? Perfecto, André, muchas gracias por la presentación. Bien, como ha comentado André, Vortex es un servicio de estimación de recurso eólico a nivel global. Y nuestro compromiso es poder ofrecer esas estimaciones de viento sin necesidad de utilizar las medidas. Es decir, nos comprometemos a ofrecer estimaciones consistentes y robustas a nivel global, obviamente también en Colombia, sin utilizar esas medidas. Ahora bien, en caso de disponer de medidas,
Estas son muy útiles para poder calibrar y reducir la propia incertidumbre del modelo. En concreto, lo que vamos a presentar aquí es un método que llamamos de remodeling y que aplicamos sobre los campos de viento de alta resolución. El producto se llama FARM y esencialmente es un mapa de vientos a 100 metros de resolución, también se puede llegar a 30, pero el estándar es 100. Y el remodeling lo que hace es utilizar las torres de medición para corregir el output final, el campo de vientos que está nuevamente en formato WRG. Muy bien. Entonces, vemos este método de calibración como una alternativa a otros métodos que son más simples de bias correction, ahora lo comentaremos, y también a métodos de extrapolación horizontal, ya sean lineales o CFD. El punto de partida es el hecho de que todos los modelos, ya sean de mesoscala, de microscala, CFD, lineales, no lineales, de constelación de masa, todos los modelos tienen una incertidumbre, es decir, todos los modelos presentan un error cuando se compara con datos, es decir, no son perfectos, no hay ningún modelo perfecto. Y esa imperfección se refleja de diversas maneras. La más obvia es un bias, un sesgo en la velocidad media por sobreestimación o subestimación. Los modelos también tienen dificultades en modelizar correctamente, representar correctamente fenómenos extremos, ya sean de valores altos de viento como calmas, y en especial en representar correctamente esos cambios bruscos en la serie temporal, ¿no? Esas rampas bruscas. La incertidumbre del modelo también se ve reflejada en el parámetro K de Weibull. El parámetro K, recordemos que es un parámetro que da una idea de cuán ancha es la distribución de Weibull y que es esencial para el cálculo de producción. Y también la incertidumbre se ve reflejada en la rosa de vientos, en representar no del todo correctamente los sectores de dirección. Por todo ello, es clave, es importante, en caso de disponer medidas, de utilizarlas para calibrar y reducir esa incertidumbre. Muy bien. ¿Cuáles son los métodos o cómo trabajan los métodos tradicionales de calibración o de extrapolación horizontal? Normalmente, la serie temporal de las medidas no se utiliza en toda su potencia. Lo que se hace es utilizar datos tabulados, es decir, esa serie temporal se comprime, se colapsa en una distribución de velocidades y una rosa de vientos y se utiliza para después corregir el output, que suele ser en formato WRG, también un formato colapsado. Esto tiene ventajas e inconvenientes. Las ventajas son obvias. Utilizando valores tabulados, todo es mucho más portable, más rápido, sobre todo más rápido. En la serie temporal tiene la desventaja de que los tiempos de cálculo son mayores y, por lo tanto, la mayoría de softwares de la industria utilizan estos formatos colapsados, la estadística y no la serie temporal. Ya adelanto que una de las ventajas de nuestro método es la utilización de la serie temporal, de toda la potencia que tiene la serie temporal y todos los registros temporales que tiene. Muy bien, tiene ventajas el hecho de utilizar datos comprimidos, pero también tiene problemas. El primer problema ya está parcialmente solucionado, porque la mayoría de softwares ya permiten utilizar más de una torre, pero en caso de tener de disponer de dos torres en un mismo proyecto, dependiendo de qué torre se utilice, obtendríamos resultados diferentes, y eso obviamente es un problema. Un segundo problema es la utilización de datos tabulados, es que el número de sectores que se decida para la rosa de vientos tiene un impacto sobre el resultado final, es decir, utilizando 12 o 36 sectores los resultados van a ser diferentes. Esto se debe al hecho de que se presupone o se utiliza como aproximación que todos los eventos dentro de un sector de dirección están distribuidos uniformemente y no es así. Naturalmente, este problema deja de serlo si se utiliza la serie temporal, si se utilizan todos los registros, todos los time steps de la serie. Un tercer problema es el perfil vertical. Normalmente disponemos de mediciones a una altura, quizá a dos, pero no disponemos de un perfil vertical
y por lo tanto habrá que hacer una aproximación. Nuestro método también soluciona parcialmente este problema porque al disponer de la salida de un modelo de mesoscala, esa salida es... incluye todas las alturas y por lo tanto el modelo ya te está dando un perfil vertical sobre el que trabajar. Muy bien, en resumen, la no utilización de series temporales hace que haya poca sincronización o pobre sincronización entre los datos medidos y los datos del modelo. Y eso se soluciona utilizando o añadiendo la variable temporal al proceso de calibración, que es lo que hace el método de remodeling. Vale, vamos a entrar en materia. ¿En qué consiste el método? ¿Qué es lo que hacemos en primer lugar? En primer lugar, consideramos o hacemos una descomposición de la velocidad del viento en sus componentes horizontales, la componente zonal y la componente meridional, y por lo tanto no trabajamos con el valor de dirección, que siempre es complejo a la hora de hacer cálculos. La idea es evitar los ajustes de Weibull y la rosa de vientos y utilizar la serie temporal, como ya he repetido, y por lo tanto que los factores de corrección dependan del tiempo también. Obviamente se utilizarán múltiples observaciones y diferentes alturas. Las observaciones pueden presentar diferentes periodos, un año, dos años, tres años, pero eso no va a ser un problema que sea hacer una corrección a largo plazo. Ahora lo veremos. Bien. Vamos a suponer que tenemos un área de proyecto y que disponemos, por ejemplo, de dos torres. Disponemos de dos torres a diferente altura y con diferentes periodos de mediciones. El método consiste en diversas etapas. La primera de ellas, obviamente, es estandarizar las dos medidas. Habrá que referirlas a largo plazo. Por largo plazo entendemos 20 años. Y lo que haremos será utilizar unas series de referencia para extender ese periodo a largo plazo. Ahora, a continuación, lo explico con más detalle. Seguidamente, lo que haremos será calcular con el modelo WORF el campo de viento que se va a corregir. Entonces, lo que generaremos es una salida de WORF a 100 metros de resolución, es decir, un paso de malla de 100 metros, y en cada punto de paso de malla tendremos una serie temporal de la U y la V, de las dos componentes horizontales, que serán las que se corregirán a posteriori. Seguidamente calcularemos los factores de corrección comparando los datos de las torres o los datos corregidos de las torres con la salida del modelo y finalmente ya aplicaremos esas máscaras de corrección al output del modelo. Bien, ¿cómo hacemos? ¿Cómo conseguimos el largo plazo para cada una de las torres? Utilizaremos series de referencia, también de Vortex, son series horarias, y aplicaremos un método propio de MCP, un método de extrapolación a largo plazo, que también llamamos de remodeling, pero en este caso de series. Y bueno, el método a grosso modo es conocido y estándar, consiste en comparar los periodos coincidentes de las medidas con el output del modelo, extraer una correspondencia estadística entre esos periodos coincidentes y aplicar la correspondencia estadística a largo plazo, 20 años. Seguidamente, como he comentado antes y como ha comentado también André, utilizaremos la potencial downscaling de WORF, del modelo que utilizamos de mesoscala, para calcular el campo de vientos a 100 metros de resolución sobre el que se aplicará la corrección. Una vez tenemos las dos torres corregidas a 20 años y la salida del modelo, lo que haremos será calcular los factores de corrección para cada dirección de velocidad, para la U y para la V. Y aquí, bueno, vuelvo a insistir en que habrá un factor de corrección para cada time step, para cada registro horario. Esto es importante porque normalmente los métodos tradicionales lo que hacen es corregir la velocidad media arriba o hacia abajo con un método de bias correction. Aquí no, aquí lo que hacemos es corregir cada registro horario, entonces, con mucho más detalle. Por lo tanto, estos factores de corrección se extenderán en el espacio, obviamente, pero también en el tiempo. Muy bien. Una vez ya tengamos los factores de corrección, estas máscaras de corrección se aplicarán al campo de viento para conseguir finalmente
para conseguir finalmente el campo de viento corregido. Y aquí tenemos un ejemplo de el output del modelo y el campo ya corregido, y básicamente gracias a introducir la variable temporal, lo que conseguimos es un patrón horizontal mucho más realista. Es decir, no se observan patrones horizontales poco realistas debido a la proximidad de la torre, a las correcciones próximas a la torre. Y también una consecuencia importante es que conseguimos girar la rosa de viento si es necesario, incluso modificar el parámetro K de Weibull. Como he comentado, todo esto sería imposible si se utilizan métodos de bias correction modificando simplemente la velocidad media. Muy bien, el método se validó. Para la validación no era del todo fácil o directa, porque necesitábamos disponer al menos de dos torres en cada uno de los emplazamientos. Finalmente conseguimos 15 emplazamientos con dos torres a diferentes distancias, con diferentes periodos de datos, un año o dos, a diferentes alturas, simplemente para terrenos, para diferentes escenarios, ¿no? Una vez conseguimos todos estos datos, lo que hicimos fue utilizar una de las torres para realizar la calibración, para realizar la extrapolación horizontal, y la otra torre para validar. Y estos son los resultados. Es un resumen muy somero de los resultados. Tenemos un documento donde especificamos con más detalle pues otras métricas, pero esencialmente vemos que tanto para la velocidad media como para los parámetros de Weibull hay una mejora clara en esta métrica, que es el error medio, ¿no? El mean absolute error. Y finalmente, ya resumiendo, podemos decir que el método mejora claramente el campo de vientos. Hay una mejora clara cuando comparamos el output original y el campo corregido. Gracias a la inclusión de la variable temporal, no se observan patrones de viento horizontales poco realistas, ¿no? E incluso conseguimos mejorar la rosa de vientos y el parámetro K de Weibull, que es básico, que es clave para el cálculo final de producción. Y bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. No sé si habrá alguna pregunta. Imagino que sí. Y sí, esto es todo. What role plays Vortex in the project with Colombia? Okay, there's a question here. Well, we've been working for Colombia sites for a while now. We've been working in different Colombian sites, mostly for international players, but also lately to some local players too. And not only in La Guajira, but also in some inner regions of the country. ¿Cuántas torres de medición recomienda para desarrollar? A ver, un momento. Bueno, cuantas más mejor, obviamente. Depende del tamaño, depende también del tipo de terreno. En principio, una torre ya da una calidad suficiente, pero obviamente, si disponemos de dos o más, pues mucho mejor. ¿Porcentaje de confiabilidad de los modelos para el diseño de proyectos? Bueno, decir un porcentaje a nivel global es complejo, pero bueno, me voy a mojar. Podemos bajar la incertidumbre hasta un 5%, en el mejor de los casos, 4 o 5%. Which technique do you use to develop the vertical wind profile? The vertical wind profile, it comes with the output of the model. So basically we use the mesoscale technology driven by Wolf, which is the mesoscale model we use.
¿Cómo consideran ustedes que el uso de medición remota puede ser compatible con estos modelos? Totalmente. He comentado sobre todo torres de medición porque es lo más usual, pero obviamente podemos utilizar datos de LIDAR. De hecho, lo utilizamos de forma muy usual. O sea que sí, sí. No hay. Se puede utilizar también información remota. Muchas gracias, Germán. We almost don't need the interpretation service, given you're so good at switching between English and Spanish. Very interesting presentation, and that brings us to the end of this technical breakout session. So I'd like to thank the Vortex team, and I've seen a number of different requests for the presentation already in the chat. So looking forward, hopefully you get some good follow-up discussions on the back of this. Now, for the next two panels, we would ask everyone to please return to the stage tab, which can be found on the left-hand side of your screen, same place as the first panel was, for the next two panels. And any other questions, I think, can be taken offline, hopefully, as I see some more coming in. So many thanks, and we'll see you for panel two very shortly. Thank you so much. Muchas gracias. Gracias.